Hola, buen día, nenes, ¿cómo están en esta mañana? Estoy acá para presentarles un nuevo proyecto. Este proyecto se llama El Buzón de la Sala. Pero, mire para ahí, ¿qué es un buzón? ¿Para qué sirven los buzones? A ver quién se anima a pensar esta pregunta que la señora hizo. A ver, voy a esperar un poquito. A ver si los papás ahí pueden ayudar. Un buzón sirve para enviar mensajes, para dejar mensajes. En los que vemos en la calle, la gente pone cartas para después enviar por correo. Pero ahora el correo electrónico hizo que las cartas se usen cada vez menos. Como estamos en este tiempo en casa y no podemos venir al jardín, vamos a hacer un buzón virtual. Vamos a armar un espacio, que la seño después les va a mandar el link para poder compartirlo, para dejarnos mensajes, para que ustedes puedan saludar a través de un dibujo, a través de un audio o a través de un video a los amigos del jardín, ¿sí? Y todos los amigos van a poder entrar a ese buzón virtual y van a poder mirar los mensajes que se van dejando unos con otros. Hoy la seño les va a dejar un mensaje especial. A ver quién se anima a dejarle un mensaje lindo en este tiempo en el que tenemos que estar cada uno en su casa, a cada uno de los compañeros. Puede ser una canción, un saludito, ya les dije, un dibujo, una foto, un cuadro, un mensaje escrito en un papel. Así que bueno, a pensar de qué manera podemos dejarnos lindos mensajes en este buzón virtual que inauguramos el día de hoy. Sí, les mando un besito y esperamos que puedan enviar sus mensajes. Un besito grande. Chau, chau.